la patrona de Hinojos, la Virgen del Valle, inicia su traslado hasta la parroquia Santiago el Mayor, donde darán comienzo sus esperados cultos, que culminarán oficialmente el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el jueves de feria y arrancando una de las tradiciones más esperadas y deseadas por los vecinos de Hinojos. Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Bueno. A la izquierda adelante. Gustavo, Gustavo, vámonos, mi arma. Todos por igual valiente. Rafael.
derecha adelante. Bueno. A la derecha adelante. No llevárselo a la izquierda, a la derecha adelante. A la derecha adelante. Continuamos inmersos en esta procesión tan especial para el municipio Hinojero. Su patrona, la Virgen del Valle, recorre las calles de su querida localidad. Y nosotros ahora concretamente nos encontramos con el capataz Juan Luis Calero. Muy buenas. Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo se está desarrollando lo que llevamos de procesión? Pues muy bien, mucha calor, pero bueno, los hombres van a gusto y disfrutando mucho de la patrona. Porque teníamos ganas, ¿no?, de ese disfrute de volver a ver a nuestra patrona. Muchísimo. Además de esta noche de verano que está espléndida también, aunque haga calor, pero bueno, lo aguantamos. Y bueno, esta podríamos decir que es la procesión que da oficialmente el pistoletazo de salida a los cultos de la Virgen del Valle. Eso es, de las fiestas patronales y de los cultos. Es el traslado que hace desde la ermita del Valle hacia la parroquia.
para que luego pues tenga pues sus cultos. Desgránanos un poquito, ¿en qué van a consistir esos cultos? ¿Cuándo van a terminar? ¿Cómo se van a desarrollar? Cuéntame un poco. Los cultos empiezan, es una novena que esté justo antes de la feria y empieza la semana que viene, y luego pues culmina el jueves antes de la feria, donde también se hace una procesión, pero va a hombros para que tenga posibilidad de cogerlo más gente del pueblo y demás, y se lleva a la feria, y luego de la feria pues vuelve de nuevo a la Ermita del Valle. Una característica no muy propia de la localidad de Nojera es que su Virgen visite el Real de la Feria, sí, en este año, especialmente el reencuentro, ¿no? Como le decimos. Sí, sí, sí. La verdad que mucha ilusión y bueno, cuando entre por la portada pues, va a estar muy bonito. Segurísimo que sí. Y hoy, en el día de hoy, ¿con cuántos costaleros aproximadamente contamos? Va por turnos, explícanos cómo, claro, llevan a la patrona. Llevamos 20 debajo, van 5 trabajaderas y van 4 hombres por trabajadera, y en total pues tenemos unos 35 por fuera en total, vamos, en total, para su relevo y demás. Es un recorrido cortito, una hora y media, y bueno, tampoco requiere de tanto relevo, pero un día como hoy de calor, pues bueno, hemos metido un poquito más de refuerzo para que vayan mejor. Es especialmente necesario, ¿no?, el papel de estos costaleros que llevaron esta patrona. Es fundamental, fundamental. Sin el trabajo de ellos, el lucimiento de la Virgen no sería igual. Además, eso, constantemente hay aquí gente trayéndole botellas de agua, sí, pendiente. Sí, siempre pendiente. Los aguadores van siempre pendientes a ellos, a los costeros. Se levantan los fardones laterales para que refrigere un poquito el paso por abajo. Bueno. Y bueno, tú estás hablando con nosotros, pero tenemos a más gente involucrada controlando el ritmo de esta procesión, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Está Juanlu también, que es capataz, a los contraguías, o sea que siempre voy bastante amparado con mucha gente. ¿Y cuál es el recorrido concretamente que vamos a hacer hoy? Pues el recorrido es calle Virgen del Valle, por la que vamos. Ahora giramos en calle Virgen de la Esperanza, calle Muñoz y Pavón, Constitución, calle Sevilla, y luego ya giraremos hacia la plaza y para adentro, claro, para la iglesia. Y sabemos además quién es, porque por supuesto hay que destacar el protagonismo de la patrona, sí, y además la armonía musical que nos acompaña. ¿Quién está con nosotros hoy? La banda de Bullos del Condado. Una banda que, si no me equivoco, es fiel, ¿no?, a esta cita con la Virgen del Valle. Sí, sí, siempre. Ya muchos años. También ha venido la Filarmónica de Pila. La verdad que se va turnando por las bandas de la comarca, que son todas muy buenas. Todas protagonismo con el mismo objetivo, ¿no?, que la patrona luzca en la mejor manera posible y disfrutando. Por supuesto. Pero pues, siempre todo hecho para ella. Todo por y para ella, por supuesto. Muchísimas gracias. Esperemos que tengáis una procesión muy amena y, por supuesto, a disfrutar. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Y nosotros, bueno, pues vamos a permanecer un ratito más en esta procesión tan bonita, tan emotiva para el pueblo hinojero, que por fin vuelve a ver en sus calles a la patrona de la localidad, la Virgen del Valle, que se ha preparado para el momento, luciendo sin duda sus mejores galas. Querido hermano, os agradezco enormemente el detalle que habéis tenido de traerme nada más y nada menos que la Virgen, digo, a la patrona, nuestra Virgen del Valle. Y eso lo agradezco enormemente, porque cada uno después podrá tener sus referencias privadas con otras. Y solamente deciros, en estos tiempos tan malos que estamos viviendo, que fomentéis la devoción, sobre todo a la Santísima Virgen, que tiene más capacidad de abundante que nosotros. Por eso queremos que seáis, que nos ayude y que nos dé fuerza para llevar todas las contrariedades, porque tenemos muchos problemas, muchos, pero nosotros tenemos capacidad y el arropo de nuestras hermandades para seguir tirando para adelante, Nunca decir que no, ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva esta blanca paloma! ¡Viva! Y ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! Thank you.
disfrutando y viviendo estos momentos tan especiales para el pueblo de Hinojo, contamos ahora con una de las personalidades que, por supuesto, se ha implicado y ha hecho posible que esto sea toda una realidad, que es Manoli Bocanegra. Muy buena. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se está desarrollando lo que llevamos de procesión? Pues, de momento, fantástica. Yo no esperaba tanta gente, pero bueno, el pueblo está respondiendo muy bien, lo mismo ahora mismo en la calle que económicamente, porque la verdad es que no esperábamos, ni mucho menos, cómo ha respondido el pueblo, porque la Virgen estaba necesitada ahora mismo de muchas cosas y la verdad es que ha respondido todo el mundo muy, muy bien, empezando por el ayuntamiento y siguiendo por toda la gente del pueblo. Porque hay que destacar, Manoli, bueno, que se me olvida decirlo, que tu cargo es presidenta de la Junta Electora de esta Hermandad del Valle. Cuéntanos, ¿qué es exactamente eso de la Junta Electora? Pues que no es una junta definitiva, es mientras la que se queda, cuando se queda vacante el puesto de una junta, pues el párroco forma una junta gestora, que fue lo que hizo don Manuel. Y a mí, pues claro, me llamó, me dijo: Manoli, esto, digo, ay, don Manuel, si yo de esto no sé ni papa. Pero bueno, mis padres eran muy, muy devotos, y yo también, de la Virgen del Valle. Y en memoria de ellos he hecho este pequeño sacrificio. Qué bonito, Manoli. Al final, bueno, ¿no? Se refleja en el día de hoy ese trabajo, ese esfuerzo, porque la patrona esté en la calle. Sí, sí, por supuesto que sí. Porque la patrona, mira, hoy mismo lleva la corona, que es una buena, buena, buena corona, según los orfebres, se le ha dorado entera. La ráfaga también se le ha dorado, se le ha arreglado. El ayuntamiento ha costeado el arreglo del cuarto taller, que estaba fatal, y la verdad es que se han hecho muchas cosas, muchas cosas. La limpieza de la ermita, que se ha, conjuntamente con la Hermandad de Veracruz, se ha hecho la limpieza de la ermita por el exterior y por el interior, y la verdad es que eso, muy agradecida al pueblo, porque no puedo decir otra cosa. Sin ellos no sería posible tampoco, claro. Y ahora nos dirigimos, estamos poniendo rumbo hacia la parroquia, Santiago el Mayor, para dar el pistoletazo de salida a esos cultos, ¿no?, en honor a la patrona. Sí, el 25 empieza, es el primer día de novena, son 9 días, claro está, termina con la veneración el sábado, y el domingo es una exaltación a la Virgen. ¿Y en qué consiste esa exaltación? Esa exaltación, pues, bueno, precisamente yo le pedí a mi hermano Víctor, que es profesor de historia, además, está feo que lo diga yo porque soy su hermana, pero es un orador magnífico y un escritor magnífico también, y le pedí que hiciera una exaltación a la Virgen, y él pues no me lo ha negado, la tiene preparada, si Dios quiere, lo escucharemos el domingo día 4. Bueno, Manoli, eso de que los sueños se hacen realidad es una verdad, ¿no? Un año especial de reencuentros, de ilusiones, ¿no? Y de cumplir esos sueños. Después de 3 años de pandemia, que la Virgen hoy está saliendo a la calle, después de 3 años, pues la verdad es que es una alegría muy grande. Por lo menos yo la llevo. Pues ahora, Manoli, lo bonita que está preciosa. La viste un vestidor de Almencilla, Leandro, que le ha cogido, y la verdad es que la pone preciosa, preciosa. La Virgen está preparada para, bueno, para eso, para dar el pistoletazo de salida a los cultos y para ofrecer lo mejor a su pueblo. Exacto, así es, bonita. Muchísimas gracias, Manoli, por tu tiempo. A ti, cariño. A disfrutarlo. Gracias. Y junto a ella, junto a Manoli, vamos a disfrutar nosotros de estos momentos tan emotivos que nos regala la patrona de la localidad hinojera, la Virgen del Valle, que, como bien decía la presidenta de la Junta Electiva, luce las mejores galas.
Dios quiera, ¿eh? Traslado tan especial de la Virgen del Valle de Hinojosa, también se encuentra la camarista de la Virgen, por supuesto, Juani López, y tenemos la suerte y la oportunidad de hablar con ella en esta noche tan mágica. Muy buena, Juani. Buenas noches. Podemos ver que la patrona hinojera luce sus mejores galas para este día. Pues la verdad que sí, vamos de traslado para la parroquia para hacer sus cultos y la verdad que estamos muy contentos porque la noche es espectacular y la gente ha salido a la calle a ver a su patrona, como se lo merece ella. Se veía que había ganas, ¿no?, después de estos años de retomar de nuevo esta procesión. Sí, sí que había muchísimas ganas porque la verdad hemos pasado todo el mundo mucha tristeza, mucha pena con esto de la pandemia, pero poquito a poco vamos disfrutando de todos de nuestras hermandades y ahora tocaba ella, la patrona que es la de todo el pueblo. ¿Y nos puede contar un poquito, Juan, y cuáles son las galas que luce hoy la patrona? Pues mire, esta saya, pues una saya que le regaló un hermano de aquí de Hinojo, que es Antonio León, luego el manto celeste de la antigua camarista Rafaela, que ha fallecido recientemente, por cierto, tía mía. Y hemos querido darle un homenaje a todas estas personas que son mayores y quieren tanto a la Virgen. Y además que también antiguamente llevaba estas ropas, siempre esta vestimenta la solía llevar ella. O sea, hacía siempre un cambio de varias y este año hemos decidido de hacer esto y luego ya pues para la superia pues llevará la tradicional, el manto de rojo y la saya de tisú. Eso porque también comentábamos antes con los demás entrevistados que este es un día muy especial, no porque es el traslado, pero el día grande es el jueves de fe. Exacto, el día grande y este año aún más porque coincide con el día 8, que es el día de la Virgen del Valle que celebramos aquí, y coincide con su día, el jueves, que es el día de ella y es el día grande. Este es un traslado, pero la verdad que es un traslado muy bonito y muy particular porque es como una procesión, digamos. Totalmente. Y ahora quedan además esos cultos, ¿no?, que son la novena. ¿Qué lucirá más o menos la Virgen para esa? Exactamente, como va en el paso, va con su novena, con su candelería de plata y todos los flores, los ángeles que tiene ella en su altar, y la pondremos como es ella, bellísima. Muchísimas gracias, Juan, y a disfrutar de esta procesión. Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y aquí contamos también, dentro de esta procesión tan importante, como decíamos, para el pueblo hinojero, con una parte institucional, como no puede ser de otra forma, que es el alcalde de nuestra localidad, Miguel Ángel Curiel. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decíamos, ¿no?, que qué bonito poder retomar de nuevo este traslado tan emotivo. Bueno, yo creo que ya era hora, era el momento, después de 2 años durísimos de pandemia. Yo ya creo que el pueblo, los hermanos, los devotos, los fieles creyentes, pues estaban deseando pues esto, pues empezar ya con los protocolos, el protocolo del traslado, la novena, que terminará en su procesión para la feria de nuestro municipio, que bueno, que como cada año el pueblo se volcará. Y por supuesto, ¿no?, desde la parte institucional del consistorio, su presencia en todo lo que hace la patrona de la localidad. Bueno, evidentemente la patrona, la alcaldesa perpetua, con lo cual la verdad, en la buena sintonía que tenemos en las hermandades de este pueblo con el ayuntamiento, pues estoy en todo y cada uno de los actos que me piden, y en este caso pues nos han pedido presidir este acto, y aquí estamos, después de 2 años disfrutando. ¿Cómo dirías tú que es el balance? Si tuviéramos que hacer un balance de esta procesión, ¿cuál sería? Bueno, lo he dicho creo que al principio, la gente tiene ganas de ver a su patrona, tiene ganas de parar el pasado, de olvidar el pasado y de afrontar ya el presente para de otra manera diferente. La gente está cansada de una pandemia que le ha azotado muy, muy, muy fuerte, tanto a las hermandades como a los ciudadanos, y que bueno, que aquí hoy se puede ver. Yo ya llevo unos años presidiendo este acto y te diría que es el año que más gente he visto en la calle, con diferencia. Qué bonito, Miguel Ángel, porque es un año, como ya decíamos, de reencuentro, de ganas, de emoción, y el pueblo de Hinojo lo sabe. Claro, evidentemente el pueblo lo ha sufrido, el pueblo sabe que una vez que salga ella, son el preludio de una feria en la que tenemos que disfrutar, van a disfrutar, y el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, pues siempre está aportando, siempre está ayudando en tantas cuestiones, porque bueno, una hermandad muy, muy humilde y que no puede tener la espalda del ayuntamiento, todo lo contrario. Hacemos un esfuerzo importante con la patrona porque creemos que se lo merece. Claro que sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel, disfruta de esta procesión. A ustedes. Y nosotros, como bien dice el alcalde, nos quedamos aquí exprimiendo estos últimos momentos de la patrona por su pueblo hinojero, que ya no volverá a salir hasta el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el jueves de feria.
este traslado procesional, el pueblo de Hinojos recupera una de sus fiestas más esperadas, las preparaciones para la llegada de los cultos de la patrona de la localidad, que culminarán oficialmente el próximo 8 de agosto con la salida procesional, coincidiendo con otra de las festividades más esperadas y deseadas por todos, que es la Feria 2022, en este año más conocida como la del Reencuentro.